Buenas noches. Quiero dar la bienvenida oficial a todos y todas al Corredor Artístico Binacional 2021. Me llamo Ash, Board President of Border Arts Corridor. This event is a unique moment to support local artists, businesses, and organizations, and for our community to come together to celebrate the arts in the beautiful place that we call home. I hope to see you at the Art Walk to enjoy the rich culture we have in Southern Arizona and Northern Sonora. We have many great exhibitions and performances by local artists that are free and open to the public, including the work of our fellowship artists who have been working for months to develop a dynamic body of work to share with you, and I hope you don't miss out. I want to thank you all for coming tonight, and specifically to the Bach team who made this all possible. I look forward to seeing you all tomorrow in person. Hasta luego. Amigas y amigos de esta región fronteriza de Agua Prieta y Douglas, hemos estado promoviendo desde siempre el desarrollo de las culturas de ambos lados de la frontera. Y ahora es una ocasión especial porque tendremos un corredor artístico binacional que se presentará este sábado 13 de noviembre desde las 2 de la tarde en la Avenida Panamericana entre las calles 2 y 4. Aquí se presentarán obras de 6 artistas que han sido becadas por una fundación de Estados Unidos y que van a presentar sus proyectos y sus obras en este corredor artístico. Este corredor artístico binacional es un evento familiar sin costo que se llevará a cabo simultáneamente entre las ciudades hermanas de Agua Prieta y Douglas. En este caso es Back Border Arts Corridor y el Círculo de Intelectuales y Artistas de Agua Prieta quienes se han puesto de acuerdo junto con las autoridades del gobierno municipal, como son en la Dirección de Educación y Cultura y la Casa de la Cultura, para llevar a cabo estos eventos tan interesantes para nuestra comunidad y para toda la comunidad de la región de Douglas y Agua Prieta. Pues les reiteramos la invitación para que asistan a este gran evento y esperamos que lo disfruten junto con sus familias. Vengan, de veras que va a ser muy interesante. Mayor Donald Hewish here to welcome you to the Binational Art Walk, Corredor Artístico Binacional 2021. Here in Douglas, Arizona, and along with our sister city, Agua Prieta, Sonora. This is a most important event where we unite together between our sister cities to show our culture, the culture which is of Douglas and Agua Prieta. So enjoy your time here, virtually today and in person tomorrow, but welcome to Douglas and Agua Prieta and enjoy the culture of this area. Good evening, buenas noches. My name is Janae Sanchez, and I am the Artistic Director and Co-Founder of Border Arts Corridor. I am so pleased to be with you here tonight as we prepare to launch the 2021 Binational Art Walk. Tonight's program consists of remarks from local dignitaries, local artists, and screening of new video artworks by Las Fronterizas, Ami Robles, and Red Galaca Studio. Before we jump into the program, I would love to share a little bit about the BAC Fellowship, which is a new program of Border Arts Corridor funded by the National Association for Latino Arts and Cultures and the Ford Foundation. This year, Border Arts Corridor was a recipient of the Border Narrative Change Grant. And this year's Binational Art Walk is also supported by this program. The BAC Fellowship was awarded to 6 artists living and working in Douglas and Agua Prieta. During the course of the year, the artists developed new works which will be featured tomorrow during the in-person art walk. They also engaged with community members through organizing and leading virtual learning sessions
that explored gender in the borderlands, the history of the borderlands, migration, and asylum. Our fellows also led a series of workshops where they engaged with community members and presented a learning opportunity, a skill building opportunity in the arts. So I want to just give a huge shout out to our fellows who you will get to meet shortly. I would also love to give a shout out to all of the artists in Douglas and Agua Prieta, Southern Arizona, Northern Sonora, who will be coming out to present their artwork to the community. And without further ado, I would like to begin our program. Hola, soy Amy Robles y como becaria del PAC Fellowship 2021, me gustaría platicarles un poco sobre mi proyecto que se va a presentar en el Binational Art Walk, Corredor Artístico Binacional en las ciudades de Agua Prieta y Douglas el día 12 y 13 de noviembre. Mi proyecto es una serie de fotografías que recorren la ciudad de Agua Prieta, Sonora y la frontera en busca de crear una nueva narrativa fronteriza. La narrativa fronteriza que yo quiero mostrarles es la de cómo yo veo mi ciudad. Quiero que ustedes vean a Agua Prieta a través de mis ojos, de mi lente, y que sientan lo que yo siento, Agua Prieta como un espacio seguro para mí. Va a ser presentado en forma de fotolibro, pero también en una instalación interactiva que va a estar en la Avenida Panamericana en Agua Prieta. Hola a todos, mi nombre es Giovanni Maeve, I'm a PAC Fellow y soy diseñador de modas. El formar parte de este proyecto con PAC para mí ha sido una gran fortuna y me siento totalmente agradecido con todos ustedes por formar parte y por brindarnos la oportunidad, no solamente a mí, sino a mis compañeros, de demostrarles a todos ustedes un poquito y compartir nuestro arte. Espero que les guste. De alguna manera quise tomar un viaje hacia la época de los hippies o de los punks, cuando la gente, a través de su vestimenta, a través del lenguaje, de la moda, pues buscaban sus derechos y peleaban por sus ideales. Y de alguna manera quiero lograr esto, lo mismo con mi arte, que es la moda, ¿no? El alzar la voz, de alguna manera, con la vestimenta. El formar parte de este proyecto y el ser uno de los afortunados fellows me ha brindado la satisfacción de compartir con todos ustedes y también me ha abierto las puertas a muchísimos otros lugares que nunca imaginé. Les quiero agradecer a todos los que formaron parte de este proyecto y a los que hicieron realidad este sueño. Gracias a todos ustedes. Hola, soy Dana Preciado, participante de PAC Fellowship. Esta ha sido una experiencia magnífica. He aprendido mucho, pero más que nada le hemos puesto muchísimo esfuerzo a este proyecto y finalmente tenemos la gran oportunidad de compartir con ustedes nuestro esfuerzo, nuestro trabajo. Estamos sumamente emocionados y por eso queremos que nos acompañes, traigas a tu familia, a tus amigos. Será un día muy especial. Hi, my name is Alan Rubio. I want to talk about my PAC Fellowship. I will be presenting at the Art Walk and I will be performing a contemporary piece about my personal life and as well a drag performance. For me, being an artist based in the borderland means unlimited possibilities. I can show everyone how free art can be. There are many ways you can show yourself through art regardless of where you come from, whether you're from a small town like here or a big city. The borderlands play a big part in my various art forms. Hola, soy Nidia Ávila, maestra de danza en Agua Prieta, Sonora. Este año soy una de las becadas de BAC que pues ha sido una gran oportunidad de crecimiento personal y de conocer a personas que disfrutan el arte tanto como yo. En lo personal estoy muy orgullosa de la cultura mexicana, pero sé que la cultura de mi país vecino ha marcado mi manera de vivir, mi manera de trabajar y me inspira y hace más amplio mi repertorio de trabajo.
Yo disfruto de la mezcla de nuestras culturas y a través de la danza pretendo lograr una reflexión social, local y regional de que una frontera no separa a dos pueblos, sino que combina múltiples aspectos en común de nuestra forma de vivir y de ver nuestra realidad social. Espero disfruten mi baile de la Lotería Fronteriza, que muestra un poco nuestra manera de vivir. Cultura Compartida es una serie de pinturas al óleo en las cuales me basé en algunas entrevistas que le hice a diferentes personas de la frontera para que ellos me contaran un poco sobre cómo es su experiencia con las culturas mixtas, cómo perciben ellos la cultura de Estados Unidos y nosotros cómo la entregamos a ellos. Mi intención es que cada una de las pinturas cree un recuerdo de añoranza o nostalgia de cómo es que vivimos nosotros. Sueña dulce nena, sueña dulce nena, sueña. Linda, bonita y amigable. Tranquila, gente noble y cariñosa. Sí. Pues Agua Prieta, bonita frontera. Que es lo que es. Y el charco todo. Con muchos baches, pero muy bonita. Pues sí. Pues es tranquila para mí. Tranquila. Pequeña. ¿Cómo podría ser una palabra de que como que te atrapa? O sea, como te cautivadora. Tranquila. Me llamo Beatriz Aguilar Cancino, tengo 50 años y soy comerciante. Mi relación aquí con la frontera es que a mi esposo lo mandaron para acá por medio de su trabajo y pues hace 14 años. Y nos quedamos aquí porque me gustó, porque es muy tranquilo. Quería tranquilidad para mis hijos y que ellos aprendieran inglés. Mi nombre es Francisco Lavandera. Yo soy nacido aquí en Agua Prieta. Mi nombre es Yudilia Bustos y soy de Chihuahua. Y pues ya tengo muchos años aquí. Tenía 7 años cuando vine para acá. Pues mi nombre es Carol Cecilia Gómez y pues yo vivo aquí. Bueno, a mí me dijeron que aquí era un lugar muy feo. Y cuando llegamos aquí y vi que había semáforos, dije, wow, no es mentira lo que me dijeron. Eso me acuerdo mucho. Sueña dulce nena. Sueña dulce nena. Le digo cómo lo conocí. Precisamente aquí en esta plaza nos conocimos, ¿ah? Pues yo estaba en la escuela en la Plutarco. Y él iba de visita, no sé a qué iría, y yo lo miraba cuando del piso de arriba, lo miraba y pues de ahí me empezó a gustar. Pero no iba a verme a mí, iba a mirar a alguien más. No, pues que todas las muchachas de aquí son bonitas y cuando tiene su edad uno, pues a donde quiera anda de vago, pero en cierta manera sí nos dejamos de ver como un año, 2 años. Yo seguí cuando nos volvimos a reencontrar, entré a trabajar en una maquila. Que estaba en el tecnológico, en la escuela. La volví a ver a ella y casi abandoné todo lo demás porque me volví a reencontrar con ella y estaba muy. Nos casamos como a los. Ella tenía 16 años y yo 20, 21. Estaba en el cuarto semestre de la escuela. Todavía lo estoy aguantando. Y ahorita hasta la fecha tenemos 31. 31 años de casado. Tenemos 4 hijos. 6 nietos ya. Sí, estamos bien. Pues yo nací en Estados Unidos,
Y un año después me vine a vivir acá porque me nació mi hermano. Le quitaron los papeles a mi mamá y pues ella no tenía pasaporte y pues era más fácil venirnos para acá. Pues mire, la frontera esta es una de las más tranquilas de todas las fronteras. Ya de Nogales para allá son un poquito más bravas. Esta todavía está tranquila, sí pasan cosas, pero con la gente de aquí casi no. Y el que toma agua de Bofreta se queda aquí. De veras. Es una cosa que... Sí, es cierto. No, de veras. Yo los que he conocido aquí se quedan. Tengo muchos amigos de Durango, de Chihuahua, Sinaloa, de donde quiera. Y casi se han quedado aquí. Es raro que pues se va. Thank you.
tiempos, cuando en Chiapas yo viví. Estoy lleno de recuerdos por lo que yo haya aprendido. Fueron momentos bonitos, el pueblo se organizó, hasta una linda mexicana me dijo te amo yo. ¿Quién es en Arizona una persona común guatemalteca que ha cruzado la frontera para vivir acá? ¿Qué ideas despierta su presencia acá? ¿Quién es en Guatemala una persona común de Arizona que ha cruzado la frontera para vivir allá? ¿Qué ideas despierta su presencia allá? Decía mi amigo Natalio que él, que es el presidente de la asociación de su comunidad, de la fundación de su comunidad, él allá es nadie. Y a la vez, en el tránsito, es un dinero, es un animal, como los animales del desierto. Sin embargo, hay mucho más. Él es portador de una gran herencia de lucha que se manifiesta en los tránsitos. Es portador de arte, de ideas, de organización, de política. Pues tal vez me ha hecho un poco popular, ¿verdad? Es porque también me he metido mucho a la política. Me gusta una visión política de político, de corazón, de convencimiento y no un politiquero, ¿verdad? Pues yo soy de la frontera de Arizona y vengo a Guatemala y vengo a un lugar indígena, a los pueblos indígenas, y miro en el contexto, la realidad en la que vienen, despiertan muchos motivos para seguir haciendo lo que uno hace como ser humano, ¿verdad? Estando en la frontera, cosa que yo considero que es muy diferente o distinta estando en una ciudad. Gracias también a ellos porque existen, hacemos redes, y creo que esto demuestra mucho el sentimiento y el valor humano que existe, no importando tu color, tu idioma, tu origen, ¿verdad? Yo creo que eso motiva mucho, y gracias, ¿verdad?, a los que están en diferentes puntos, porque yo sé que si hacen un favor o hacen cosas por otras personas, me lo están haciendo a mí, porque todo el que se va de aquí y va como un migrante no es gente que tiene bienes y que busca riqueza, simplemente quiere mejorar o quiere salir de las condiciones pésimas en que vive. Entonces, esa solidaridad la agradezco, y cuando he tenido oportunidad o motivos también le puedo compartir. El pueblo se organizó, hasta una linda mexicana me dijo te amo yo. En el correr de los años, el tiempo todo lo cambió, a muchos amigos recuerdo que jamás olvido yo. ¿Cómo no voy a querer a mi linda Trinidad, que allá junto a los volcanes en Escuintla se quedó? ¿Cómo no voy a olvidar a mi linda Trinidad, que allá cerca de los volcanes en Escuintla se quedó? ¿Cómo poder olvidar a mi nueva libertad que mi ser quita detrás? Thank you.
is the story of Tito and the magic kite. My name is Tito. My dad told me how to make a kite and how to trick the wind, el viento, into flying my papalote high into the clouds. It's like having a secret power. Sube, sube, magic kite, papalote to the sky! One morning, my dad did not come home from work. My mom told us that something terrible had happened. Because the law of this land says, if you don't have permission, you cannot live here. Without permission, people live between the silence and the shadows. My dad had been deported by men in uniforms, sent back on a plane to Mexico. I tried thinking about the good times we had and drew pictures of happy afternoons flying papalotes together, but it didn't help. I still miss him. When she wasn't at one of her jobs, Mom was busy ironing clothes to earn extra money. She seemed sad all the time. I know that she missed Dad as much as we did. One day, I wasn't sad. Instead, I was angry at Dad for disappearing. I decided to take all the kites we made together and throw them in the trash. I didn't want to see them anymore. What happened was amazing. One of the kites didn't want to be thrown away. It wiggled under my hands and began to lift itself out of the trash can. I pushed as hard as I could, but the kite was strong, and it yanked me across the yard. As I held on tight to the magic kite, I felt my feet leaving the ground. It carried me high into the sky, over houses and treetops. I was flying just like a superhero. I flew all the way to school. No school bus for me today. From up here, things are so small. Soaring above it all. From up here, it's a sweet world. Trees like little plants. I can float just like a balloon. This is such a fun. I can see the moon. I can feel the sun. That night, as I put my little sister to bed, I decided it was time to use my magic kite to go find Dad. I knew that the moon, La Luna, would help guide me. As I flew through the night into Mexico, I could see some coyotes.
in the desert far below. I flew over the coyotes and I whispered to them, Señor Coyote, Señor Coyote, have you seen my dad? Can you help me find him? The largest and oldest coyote howled back to me. There are many fathers and mothers, uncles and aunts who pass through here. Your father is behind the silent barrier between our lands. I returned home and I convinced my mom and my sister to fly with me on the magic kite. No work, no school for us today. We are going to find Dad. The magic kite, it dances in the sky. It was an incredible journey, flying together on the magic kite. We spent all day looking for him, and we finally found him. In the sky. Night had fallen, and he could not see us out there in the stars, but I saw him lay his hand over his heart as he felt the power of our love. Flying back, we could feel El Sol, the sun, shining on us, giving us strength and hope. It was good to see him again. Even though we had to go back home to America, I know we're going to be okay. I believe that one day we all be together again. What does it mean to support artists in the borderlands? For me, it means supporting people who are documenting our lived experiences and rewriting the narratives of living on the border. El arte es esencial en mi vida. Es una vía de expresión auténtica, sin filtros, donde se manifiesta mi interior más profundo. Considero que el arte tiene que llegar a todos lados y ser accesible a todos los seres humanos. Por eso en el arte no hay fronteras,
y todas las personas pueden hacer arte, solamente tienen que animarse a hacerlo. Por eso considero que deberían venir todos a visitar Art Walk, ya que conectarse con el arte es una experiencia que hace bien y sana. La frontera es un límite que el arte es capaz de atravesar. For me, being based in the borderlands means responsibility to respect and support and honor indigenous culture and increase my capacity to create unifying content.